Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática, hoy con la lección número 32 del curso de Excel 2016 desde cero. Bien, hoy lo que vamos a ver es una de las funciones financieras que se llama pago. Vamos a ver en las próximas lecciones algunas de este tipo de funciones financieras. Bien, me meto en Excel y la función de pago en una primera opción nos va a servir para poder calcular cuánto vamos a tener que pagar nosotros anual, mensualmente, trimestralmente, depende de cómo lo tengamos, de un préstamo que hayamos pedido, por ejemplo aquí 60.000 euros, con un interés de 1,5 en este caso anual y a 10 años. Entonces, lo que yo haría sería lo siguiente, me voy a poner en cualquier casilla y me voy a ir por FX. Y voy a buscar la fórmula del pago, que la puedo escribir aquí y le digo pago. Bien, entonces la voy a abrir. Y lo que hago es lo siguiente, me dice tasa. Pues la tasa es el interés que yo pago, entonces marco esa casilla. NPR sería el número de periodos, en este caso 10 años. Y VA sería la cantidad que yo he pedido prestada. Bien, entonces yo vengo aquí y le digo aceptar. Y él ya me dice, me saca en negativo, que tengo que pagar anualmente pues 6.506 euros para satisfacer ese préstamo durante 10 años. Si, por ejemplo, lo quiero que me lo saque ya directamente, lo que tengo que pagar al mes, pues podría hacer otro pago cambiándole un poquito. Me voy a pago, le doy a aceptar y le digo, bueno, tasa. Entonces el interés, aquí lo tendría, sería 1,5, pero lo voy a dividir entre 12 meses. Entonces yo aquí le digo B4, que es la casilla, entre 12. Bien, y aquí lo mismo, el periodo, digamos, lo tendría que poner en este caso en meses. 10 años por 12 meses, pues son 120 meses. Bien, ahí lo tendría y la cantidad es así que no varía. Bien, le doy a aceptar y en este caso pues ya me sale que tengo que pagar 538 euros mensualmente. O sea, lo que he sacado antes es anual y esto sería mensual. Así. Entonces, como ven, es una fórmula que es muy fácil siempre que, claro, el interés sea fijo, no varíe cada mes. Entonces, ya ven que esta fórmula pues, nos da ese resultado que nosotros queremos. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Si les ha gustado, me pueden dar un like. Se pueden suscribir a mi canal. Ya saben, ahí abajo donde pone suscribirse. Y así van a estar informados del vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BM Informática y la Buhardilla de BM. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.